Mari, Compuché, Mari, Peñi. Buenas noches a toda la gente y a ustedes, hermano. Yo represento la comunidad Nehuel Mapuleo. Después de haber formado la primera comunidad acá en San Rafael en el año 98, la Pehuelca tuve, bueno, decidí armar una comunidad hace 2 años más filosófica y más espiritual. Cansado de todo esto que se llama el manoseo, ¿no? Pero resulta que con estos actos tenemos que volvernos a juntar, ¿no?, en la parte política, porque yo veo la política como el arte de lo posible en un bien común. Y bueno, como lonco de la comunidad mapuche, Nehuel Mapuleo, me expreso y digo que todos preguntamos dónde está Santiago. Acá está Santiago. Acá están todos los Santiagos que desaparecieron alguna vez. Acá están todos los loncos, las huerquenes, los huichafes, las piancuches, todos nuestros millones de desaparecidos indígenas, y por ellos hablo, y ellos me inspiran el pensamiento. Él es un mapuche por tener el corazón limpio y levantarse en defensa de la justicia. Para mí, todo hombre que respeta la sagrada unidad y respeta la preexistencia de los demás seres, sean humanos o no sean humanos, ese es un mapuche. Que uno ve que cuando uno viene a hablar de la verdad hay sirenas. Ese es nuestro propósito, que pase lo que pase, golpeen lo que golpeen, dar la cara y sin esconderse. Momento difícil en el país, 1 mes sin Santiago Maldonado y la justicia que no avanza. ¿Cómo lo ves vos? Horrible, la verdad que con un poco de miedo, con un poco de empuje igualmente, o sea, acá estamos para eso, para empujar, para que aparezca, para que el Estado sea a cargo de una buena vez. Hay mucha incertidumbre igualmente, muchas dudas, pocas respuestas, pero acá estamos, así que como en todas partes del país, acá apoyando y bueno, viendo a ver qué más se puede hacer por esto, pero la verdad es que con miedo un poco. ¿Sentís que hemos retrocedido en materia de derechos humanos? Sí, seguro que sí. Me siento como... O sea, obviamente no he vivido esa época oscura de la Argentina por mi edad, pero siento como que estamos volviendo a eso. Es como una represión en democracia y es peor, me parece que es peor aún todavía. Es como escondido, es un estado careta, digamos, ¿no? Que ha emplazado al gobierno nacional como medida cautelar a dar respuesta sobre el paradero y la suerte corrida por Santiago Maldonado. La Comisión de la ONU sobre Protección de Personas Víctimas de Desaparición Forzosa también se ha dirigido al Gobierno Nacional requiriendo la determinación de las responsabilidades por la situación de Santiago. Realmente un momento de mucha violencia por parte del gobierno, mucha persecución a la militancia, a cualquier tipo de participación y de forma de involucrarse en la política del momento. El caso de Santiago creo que es ejemplar y a nosotros como jóvenes nos atañe mucho más porque vemos que es el caso extremo, es la desaparición, pero es el caso extremo de violencia ejercida sobre un joven comprometido y que en este caso tiene la suerte de ser de una comunidad originaria, pero sufrió la misma persecución que sufren todos los jóvenes que se comprometen en la política. Es indispensable, como dice el cantito ese, es indispensable. Y castigo a los culpables, ¿no? Aparición con vida y castigo a los culpables. Parece mentira que después de tantos años volvamos con estas mismas consignas, ¿eh? A mí me da una tristeza esto de estar preparándome para salir a una y a otra marcha, para pedir esto, para pedir lo otro, que el 2x1, que es una guerra sin cuartel, ¿no? Uno se despierta cada día pensando, ¿y hoy qué? ¿Y hoy qué va a pasar? Es un momento difícil realmente porque los procesos disciplinarios nunca empiezan simplemente con desapariciones masivas, ni mucho menos. Estamos hablando de la apertura de un proceso bastante complicado y es necesario frenarlo. Es necesario poner un freno con toda firmeza a esta situación de desaparición. No se puede tolerar esta situación.
las organizaciones de derechos humanos defendemos esto, pero no somos los únicos. La Convención Internacional sobre Desaparición de Personas dice que el Estado no debe tolerar la desaparición de las personas. Específicamente dice que debe excluirse a la fuerza que puede ser la protagonista ante la mera sospecha, debe excluírsela de la investigación. Esto implica una situación de complicidad del gobierno con esta desaparición. Eso es intolerable para nuestra sociedad. No podemos repetir errores del pasado.